El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos. Les habla su amigo, su hermano, Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal por el mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a tener esta conferencia que hemos titulado La enseñanza de unicidad más importante que ha dado el pastor Jorge Mendizábal. Bueno, mis hermanos, no te olvides darle me gusta a las conferencias. Por favor, siempre apóyanos dándole me gusta a la conferencia y compartiéndola en todas las redes sociales. Listo, ayúdame en Facebook, WhatsApp, allá donde usted pueda, envíe los enlaces, dígale a los amigos, a los hermanos, que mire tan importante estas enseñanzas acerca de nuestra doctrina. Y hoy vamos a tener a nuestro hermano Jorge Mendizábal dando esta enseñanza importante, una de las enseñanzas más importantes de unicidad que él ha dado. Pues vamos allá a escucharlo. Vamos pues todos, escuchémoslo, por favor. Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Es impresionante que la Escritura menciona que Jesús, el niño que iba a nacer proféticamente acá a través del profeta Isaías, la Escritura lo menciona, además de Admirable y Consejero, lo menciona como Dios Fuerte y como Padre Eterno. Ahora, muchas teologías y enseñanzas dicen: no, eso no es cierto, Jesús es un Dios inferior o es una segunda persona, etc. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Es realmente Jesús el Jehová, Dios del Antiguo Testamento en manifestación humana? ¿Por qué no le preguntamos al Señor y nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 44, y Jesús mismo dice estas palabras? Jesús dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Pero Jesús está diciendo: al creer en mí, no crees en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso saber eso, que Dios ha dado a quién, a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Es Dios mismo en manifestación humana. Por eso Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Juan capítulo 14, versículo 7, Jesús lo dijo de una manera más clara, no puede ser: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otra escritura, hay muchísimas, pero a otra escritura, Tito capítulo 2, versículo 13, dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia lo menciona así: gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Romanos 9:6 dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan 5:20, la Escritura lo aclara mucho y dice: y sabemos, amén, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No es una parte de Dios, no es una porción de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos los títulos que tiene Jehová en el Antiguo Testamento los tiene Jesús en el Nuevo Testamento, porque Él es Jehová en manifestación humana. Jesús es el gran Yo Soy, Jesús es el gran Pastor, Jesús es el Juez, el Santo de Israel, Jesús es el primero y el último, Él es el Señor, Él es Salvador, Él es Dios Fuerte, Él es el Señor de la Gloria. Todos los atributos de Jehová en el Antiguo Testamento los tiene Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús es eterno, Jesús es todopoderoso, Jesús es omnipresente, Jesús es omnisciente, Jesús es inmutable, Él no cambia, y Jesús es soberano. Jesús, dice la palabra del Señor, es el creador de todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Génesis 1:1 dice que Dios fue el que creó. Y Juan 1:3 dice que Jesús es el que creó. Colosenses 1:17 dice que Jesús sostiene toda la creación. Él es Dios. Juan 5:21, Jesús es el que resucita a los muertos. Solo Dios puede resucitar muertos. Marcos 2:10, Jesús es el que perdona pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Mateo capítulo 14, versículo 33, Jesús recibe adoración. Solo Dios es quien debe ser adorado. Ninguna otra persona, ni ser creado, ni espiritual, nadie más que Dios debe ser adorado. Y Jesús es adorado. Mateo capítulo 28, versículo 9, Jesús recibe la adoración. Marcos capítulo 1, verso 27, Jesús tiene la autoridad y aún los espíritus inmundos le obedecen. ¿Por qué? Porque Él es Dios en manifestación humana. No son dos y no son tres. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, pero no como tres personas separadas, sino como la Biblia dice, un solo Dios vino, se manifestó en carne y su nombre es Jesús. Bueno, amados, mire lo importante que es esta conferencia, muy importante esta conferencia que nos ha dado el hermano Jorge Mendizábal, y lo importante es que en ella ha abordado Isaías 9:6, que es el texto por excelencia el más literal para decir que Jesucristo sí es el Padre, para decirlo. Recordemos que los amigos trinitarios dicen que Jesucristo no es el Padre, no es el Padre, no es el Padre. En Isaías, no solamente Isaías 9:6 muestra a Jesucristo como Padre. Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. ¿Sí? Pero no solamente ese verso de Isaías llama a Jesucristo Padre. Recordemos que en Isaías capítulo 22 también hay otro texto, otra profecía acerca de él. Y dice en el verso 20, Isaías 22, 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliquín, hablando del siervo. Esto es una profecía de Jesucristo. El siervo. Mi siervo Eliquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras y lo ceñiré tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará y nadie abrirá. ¿Cómo decimos que esta profecía es para el Señor Jesús? ¿Por qué lo decimos? Porque es el mismo Señor Jesús que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, leámoslo por favor. Es que esto es lo importante de esta conferencia, es que demostrar que Isaías 9:6 no está hablando de otra persona divina o de un Dios menor, como dice el hermano Mendizábal, sino está hablando es de Jesucristo, el único Dios, el Padre. Pero no, ya dijimos que no es la única profecía. Miremos esta profecía de Isaías, capítulo 22, verso 20, es acerca de Jesús y habla de él como el siervo. Miremos el capítulo 3, verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Este siervo se refiere a Jesucristo, pero dice, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Entonces Jesucristo sí es el Padre, literalmente nos dice que sí es el Padre. ¿Ya? Y Jesús está diciendo que esa profecía es de él. Entonces no es solamente padre de la eternidad, sino que también es el padre de Israel. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Es el padre de Israel. Y recordemos que el padre de Israel es Jehová. Deuteronomio capítulo 32, verso 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, refiriéndose a Israel. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces Jehová, si es el Padre, y vemos que por eso Jesucristo sería llamado el Padre de la Eternidad o el Padre Eterno, también el Padre
al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Ahora, esto no es nuevo. Nosotros podemos ver en la escritura que Jesús sí se llama a él mismo el Padre. Por ejemplo, Lucas, nosotros lo hemos demostrado ya, pero sería bueno demostrarlo aquí. Lucas, en el capítulo 13, vamos a mirar que él se hace llamar el padre de familia. 13:22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿a quién? A él, ¿no? Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y entrando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entonces vemos que Jesús sí es el Padre. ¿Sí estamos viendo? Él sí es el Padre. Eso lo estamos viendo literalmente en la Escritura. Él es el Padre de familia. ¿A quién se refiere? Recordemos que solamente hay un Dios y un solo Padre. Y Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, es presentado como este Dios. Miremos cuál Dios es. Capítulo 1 de Lucas, miremos, capítulo 1, verso 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no verá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Juan iba delante del Señor Dios de Israel. ¿Cuál es el Señor Dios de Israel? Jehová. Isaías 37:16 dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Pues, ¿quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento, al cual Juan iba preparando camino. ¿Se observa? Y ese Jehová es el Padre. Isaías 63:16 dice que Jehová es el Padre y él mismo es el Redentor. Léalo. Sería bueno que usted leyera ese texto. Entonces nosotros sí podemos demostrar por la escritura que Isaías 9:6 no es solamente un texto aislado que muestra a Jesucristo como un hijo, siendo Dios, pero de un Padre también. No, Isaías 9:6 muestra a Jesucristo como Dios y como el Padre, que es el único Dios, el Padre. Porque el cumplimiento de esto lo está diciendo. ¿Cuál Dios es Jesús y cuál Padre es? Es este Dios y este Padre, el Dios de Israel. Si mira, Isaías 9:6 nos está diciendo que Jesucristo es Dios y es Padre. Aunque Isaías declara que es Jehová mismo que vendría, el cual es el Padre, el cual es el único Dios. Pero es el cumplimiento donde estamos viendo que Jesús sí es Dios, es el único Dios, el Dios de Israel, y ese es el Padre. Por eso él se llama él mismo el Padre de familia, cumpliendo así las escrituras. El mismo Señor Jesucristo le dice a Pablo, es el mismo Señor Jesucristo que le dice a Pablo que él es el Padre. Recuerde, dice, y será llamado, ¿no? Y será por Padre al habitante de Jerusalén y al morador de Judá. Será por Padre. Es el mismo Señor Jesucristo que le dice a Pablo, cumpliendo esa profecía, le dice, Pablo, dice, escribe esto como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros se llama Jesucristo. ¿Sí? Porque ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, es el Dios. Es Dios fuerte. Es Dios con nosotros. Jesús le dice a Pablo, escriba esto, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Ese Dios es Jesucristo. Por lo cual, salía en medio de ellos y apartados. Ahora sí, Pablo escribe quién fue el que lo dijo. Apartados, dice el Señor, y no toque el mundo. Y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es Jesús. Apocalipsis 1:7-8. Entonces, la Escritura toda nos está demostrando que Isaías 9:6 más Isaías 22:20. Y el complemento que estamos viendo a raíz de toda la escritura, ella nos dice cuál Dios es Jesús y cuál Padre es. El único Dios, el Padre.
¿Cuál Dios es? El único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué vendría él mismo a salvarnos? Recuerde que Jehová mismo dijo que el mismo que hablaba estaría presente. Que él mismo vendría a salvarnos. Dios mismo vendrá en persona y nos salvará. Isaías 35:4. Estaría presente, estaría entre los hombres. El Salmo 8 declara eso. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que le visites? Zacarías 10:3 dice que Jehová visitaría su rebaño, la casa de Judá. ¿Se observa? Y Dios estuvo presente entre nosotros. Zacarías 9:1 dice que Jehová sería visto por todos los ojos de los hombres, todas las tribus de Israel. Y sería visto, según el verso 9, dice que he aquí, dile a la hija de Judá o de Sion, he aquí, no temas, no temas, aquí Sion, tu rey viene a ti, humilde, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Y Jehová será visto sobre ellos. Jehová de los ejércitos los amparará y los salvará en aquel día Jehová su Dios. De esa manera sería visto, de esa manera estuvo entre nosotros, fue visto, como lo dice también Isaías 40, fue visto. Por eso Pablo escribe, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor. Recuerde que la Escritura dice que Jesús, ese siervo, sería padre al habitante de Jerusalén y al morador de Judá. Seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, es Isaías 43:10 que complementa todo esto. Lo complementa de una manera absoluta. ¿Por qué lo complementa? Porque recuerde que está hablando de un siervo, de un hombre. Pero es que Isaías 43:10 dice que Jehová es el mismo siervo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí, el de Isaías 22:20. Ese siervo que sería por padre al morador de Jerusalén. Mire, qué hermoso, ¿no? Ese siervo sería por padre al morador de Jerusalén. Ese es Jesucristo. ¿Pero por qué dice que sería por padre? Porque es el mismo Jehová el Padre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Tremendo esto, ¿no? Hermoso además. Muy hermoso. Entonces, mis hermanos, mire, tan bonita que es la Escritura. Podemos demostrar nosotros. Mire, esta es una enseñanza hermosa de unicidad. Mire, ¿cómo se complementa la Escritura? Porque el de Isaías 22:20 es el mismo Dios. Porque el complemento lo dice Isaías 43:10. Por eso Jesús es el Padre. Por eso Él se llama Padre, el mismo. Él mismo se hace llamar Padre en Lucas. Así lo escribe Lucas, y él mismo hace que Pablo diga que él sería a nosotros por padre y nosotros seríamos hijos e hijas de él, que él fue el que habitó en el mundo, estuvo en medio de nosotros. Hermoso eso. ¿Sí miran? Porque es el mismo Jehová, el único Dios. Bueno, mis hermanos, no se olviden llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo vestir y adornarse la mujer cristiana. Llame para pedir sus libros. +57 318 436 0745. Recuerde, +57 318 436 0745. Si están en el exterior, aquí en Colombia, 318 436 0745. Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Si tienes alguna pregunta, déjenmela ahí también en el WhatsApp. +57 318 436 0745. Listo, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima, Dios les guarde.